Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente episodio de Kingdom Hearts. Bueno, seguimos con Sora y el resto. Castillo de Bestia, ¿dónde lo dejamos? Tras matar a Marluxia, pues, bueno, aquí acabó la cosa, ¿no? Ahora tenemos por fin un indicador más de fusión. Teníamos 5 desde hace bastante tiempo y ahora con este reto conseguido, pues tenemos 6, ¿vale? Y si no me equivoco, se pueden aumentar a más, hasta 8 el indicador, ¿vale? Así que, bueno, ya los aumentaremos. Lo primero y lo principal en este capítulo pues va a ser vencer al último miembro que está en Agrabah. Y ya dejamos de lado las esencias intangibles, porque ya no hay más. Hemos vencido a 4 y nos queda este. Vamos a ver, estaba en la tienda del mercader, vale. Bueno, pues vamos allá, chicos. Nunca he combatido con él, la verdad. Así que en este capítulo pues seguramente veremos quién es, cómo actúa y demás. Pero bueno, supongo ya que será facilito. Los 4 que hemos vencido eran, vamos, ya lo visteis, eran cosa fácil y este pues no va a ser menos. Pero bueno, en fin, vamos a ver, aquí está, vale, muy cerca. Muy bien. Pues venga, a por él. No sin antes, como siempre, voy a mostrar las habilidades que están puestas. Bueno, están prácticamente todas, como ya lo sabéis, los que habéis seguido la serie hasta esta parte. Tenemos habilidades de desarrollo, están todas puestas: salto de altura, carrera rápida, voltereta, regate aéreo, planeador. Todas de las formas, ya sabéis. Y bueno, las de apoyo, pues igual, casi todas puestas. Como veis, la más importante es, una vez más vuelvo a comentar, pues defensor, control de daño, último estertor y una vez más. Y luego ya, pues las que queráis activar o desactivar, pues allá vosotros. Límites, límite trío. Y bueno, todas las de apoyo, pues las de acción, que diga, todas puestas, vale, así que, bueno, vamos a meter más ultra pociones que están... Ah, vale, están puestas con Sora, perfecto. Elixires, Oni pociones y Oni Éter, vale. Aladín nada, que Aladín no pinta nada en este combate. Los dueños van a ser, bueno, como siempre, Sora, Donald y Goofy. Muy bien. Vale. Pues venga. Allá vamos, chicos. Eso está muy bien, entramos en Agrabah y aparecemos en Villa Crepúsculo. Hostia puta, cómo mola, tío. Joder, vaya cambio, ¿no? Ha dado Agrabah. Se ha agenciado la vista de Villa Crepúsculo, tío. Bueno, el combate se produce aquí, perfecto. Pues venga, vamos a ver cómo se nos está. A ver, ¿qué me has hecho para empezar? ¿Qué eso qué es? ¿Qué me haces? Por cejear, vamos. ¡Hostia! ¿Pero qué ven mis ojos? Antiforma estaba ahí, ¿verdad? No estoy bizco, tío, lo he visto. ¡Hostia puta! A ver, no me gusta, la barra está subiendo mucho. La barra de datos, no me gusta eso, Vamos, vamos, ahora, vamos, ahora. Gracias. Sí, míralo, otra vez está ahí, tío, la sombra de Sora. ¿Qué cojones? Mira, mira, mira. Es Sora endemoniado, tío, no me lo puedo creer. Venga, vamos. Vale, facilísimo, venga, lo tenemos muerto. Vale. Nada, otro combate más. Que no sirve, vamos, para nada, un combate facilísimo, ¿no?
Bueno, venga, hacer puñetas. El último miembro. Nos deja, como siempre, receta. Experimental. La última. Receta, supongo. Y nos deja ilusión extraviada. Vale. El bonus de este combate ha sido un espacio más para armadura de Sora, ¿no? Ya podemos equiparle otro... otra armadura más. Perfecto. Bueno, realmente estos combates yo siempre lo he pensado, ¿no? Estos combates son... son fáciles ahora, pero lo suyo sería hacerlos para que sea más... digamos... ni muy fácil ni muy difícil, ¿no? Un término medio pues sería combatir con ellos en un nivel más bajo. Por supuesto ya cuando estén todas las habilidades puestas. Eso sí, todas las habilidades pues tendrían que estar aprendidas con un nivel más bajo. Pero bueno, para que los combates no se hagan tan fáciles, ¿no? Pero bueno, en fin. En mi caso ya no puedo hacer nada, por desgracia, pero bueno, yo lo he querido así y así lo he hecho, chicos. Pero bueno, tampoco son combates de otro mundo, ¿no? Son facilitos dentro de lo que cabe. Así que, vale, equipado está este cinto. Muy bien. Bueno, pues nada. Vamos a darle al Moguri la receta que hemos cogido, que es esta. A ver qué nos deja. A ver, Moguri, ¿qué me sacas? Sorpréndeme. Orgullo helado. Me lo sacas, pero no lo puedo creer. Tócate los cojones. Vale, hace falta cristal sosegado y ya está, porque los demás están todos. Podemos crearla, pero nos queda este. Cristal sosegado, de las setas, ya sabéis, chicos. Así que sí, bueno, ya la conseguiremos, ¿no? Porque las setas son parte de los siguientes capítulos, van a ser. Vale, todas las misiones de las setas y demás, pues supongo yo que llevarán a conseguir este cristal que nos queda, chicos. Y luego ya, si se puede, vamos a intentar crear la versión superior de este arma. Cuando la creemos. Bueno. Vale. Pues nada, hasta aquí el capítulo, chicos. Vamos a ir... un momento, antes de cortar, como ya están... están todos los miembros vencidos, los 5 que son, de las copias baratas, vamos a acceder simplemente para ver cómo queda, ¿no? ¿Os acordáis de Eden de la Convergencia en Vejel Radiante? Eso va a ser un... eso sí que va a ser un reto bastante jodido. Porque nos toca vencer a todos los miembros de... vamos, los datos, a partir de sus datos, de las copias falsas, pues... versiones más potentes, ¿no? Eso ya sí que va a ser una misión bastante jodida, chicos. Aún con este nivel, ¿eh? Así que... vamos a ver, vamos al postigo. No, por aquí mejor. Vale. Llegamos antes. Bueno. Estoy pensando ahora mismo, fijaros chicos, decidme si queréis que haga el combate contra Sephiroth antes de grabar lo que son los episodios con las setas, ¿no? Es decir, podemos, sí, matar a Sephiroth en el siguiente capítulo. Está aquí en Vejel Radiante, como ya sabéis. Si no lo sabéis, pues ahora echaremos un vistazo a esa parte del mapa, que está en la parte sur de Bastión Hueco. Bueno, Vejel Radiante en este caso. Pero sí, podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos combatir con él, con Sephiroth, antes de grabar los episodios contra las setas. Que eso son, bueno, cosas sencillas, la verdad, completar esas misiones, pero lo más difícil es matar a Sephiroth, aunque no, digamos, es un reto como el vencer a estos tipos que vamos a ver ahora. Porque en este remix lo más difícil no es vencer a Sephiroth, sino es vencer a estos tipos. En la versión original sí quizás era lo más difícil, el reto más complicado pues era vencer a Sephiroth en esta parte del juego, pero... como ya sabéis, esto es un añadido extra. Aquí están todos. Aunque me da a mí que nos queda algo, ¿verdad? A ver. Bueno. Ya lo averiguaremos, porque me da a mí que nos quedan aquí más cosas por hacer. Pero bueno. Vale, de momento están aquí todos los miembros que hemos vencido en sus copias fuertes. Tenemos aquí a Saldin. Tenemos a Lexaeus.
Este es Demix. Marluxia, que es el que matamos en el capítulo anterior. Tenemos a Larxen. ¿Qué más? Vamos a ver. Axel. Zexion. Y finalmente Vexen, que es el que hemos matado ahora en Agrava. Así que todo esto pues ya formará parte seguramente de los siguientes capítulos, chicos. Pero es eso, no sé si vencer antes, bueno, vencer, completar lo de las setas o directamente matar a Sephiroth. ¿Qué pensáis? Dejadmelo en los comentarios, chicos. Y en base a esto, pues, bueno, así haré. Así que bueno, pues ya está, nada más por hoy, chicos. Fin del capítulo, ¿vale? Espero vuestros comentarios. Y así haremos en el siguiente capítulo, si matar a Sephiroth o a las setas. Vamos a guardar. Y bien, pues espero que os haya gustado el capítulo, como siempre, chicos, a ver qué os ha parecido este combate. Y nada, ya sabéis, si queréis saber cuál es el siguiente capítulo, pues eso os lo dejo a vosotros, chicos. Que me digáis qué hacer. Vamos a guardar aquí arriba, venga. Pues nada, fin del episodio. Un saludo para todos, gracias a los que me seguís, chicos, como siempre. Un placer y hasta la próxima.